El parque de la urbanización Los Jardines en Tarapoto se encuentra abandonado por parte de las autoridades municipales. Los juegos mecánicos están deteriorados, los columpios rotos, con los fierros expuestos, donde los más perjudicados son los niños que acostumbran jugar en dicha área. Luis Grandes Saavedra, vecino del lugar, lamentó el descuido de las autoridades. Refirió que existe un presupuesto para el mantenimiento de parques y jardines que maneja la Municipalidad Provincial de San Martín, que no se conoce a dónde va a parar. En toda la ciudad tenemos el problema de la falta de mantenimiento a los parques y los pocos parques, y aquí en Los Jardines no es la excepción. Si bien es cierto, hay obras que hay que priorizar, pero ten en cuenta de que estos parques ya no tienen el mantenimiento, la reparación desde el año pasado, en que ya la gestión al irse ya no hacen estos mantenimientos. Entonces, en este año se tiene que hacer, pero ya vamos casi empezando el octavo mes del año y no hay, pues, ¿no? Yo quería de verdad hacer un llamado a nuestra autoridad, a lo responsable, porque de estos trabajos hay un área que tiene que estar permanentemente llegando a los parques y haciendo los informes y ver de dónde sale el presupuesto. Antes de que esto sea más grave, y lo que es peor y lamentable, antes de que suceda algo que podemos prevenir con nuestros niños. Hay un impuesto que se llama parques y jardines. Sí, pues hay un impuesto, pero definitivamente sin ser trabajador municipal, entiendo de que solamente esos son nombres. Se dice que hay un presupuesto para servicios de baja policía, pero eso tampoco no funciona, de parques, para el deporte, eso tampoco, solamente son en la teoría. Dijo que el problema de los municipios es que no atienden los parques y jardines, no dan mantenimiento de los juegos mecánicos. Es por ello que la población es la más perjudicada. Creo que si toda gestión tuviese desde el comienzo su presupuesto debidamente distribuido, creo que no tendría el problema que tienen ahora o han tenido todos de atender estas necesidades en el momento oportuno. Es un peligro, pero no se trabaja así. Es un peligro. Cosas que ahí aparentemente son simples, pero en el momento en que suceden las cosas, son terribles, lamentables, ¿no? Es bueno, como dice el doctor, bueno es curar, pero mejor es prevenir. Entonces hago un llamado por el intermedio de ustedes, les agradezco por su visita y su permanente preocupación de estar viendo estas cosas para que nuestras autoridades no se duerman en sus laureles. Aparentemente no se necesita más cosas para darle mantenimiento ahí, ¿no? Por eso es importante lo que ustedes están haciendo, ¿no? Hacer ver las cosas antes de que se empeore y sea ya más costoso, de mayor gasto. El Parque de los Jardines es la más concurrida por parte de la población, que acuden de diferentes sectores para recrearse. Sin embargo, la actual situación es lamentable. El Parque de los Jardines es uno de los más concurridos, y no solamente en épocas de feriado. Todos los días, porque no hay otro más cerca, ¿no? Acá concurren niños de todos los sectores, de los alrededores de los jardines. Y de verdad, eso, a pesar que no se ha hecho pensando en el crecimiento poblacional, de alguna manera alberga esa cantidad de mamás que vienen con sus niños a jugar ahí, porque esa losa, bendita sea, no se le da el uso debido, no está cumpliendo para los que ha sido construido. Sigue cerrado. ¿Hasta el momento ha habido algún accidente o todavía? Bueno, de lo que yo sé, gracias a Dios todavía no ha ocurrido algo lamentable, pero si seguimos con esta desidia, puede suceder. Hay fierros oxidados ahí, ¿eh? Sí, hay fierros, hay vidrios que están expuestos, que se pueden caer en la cabeza de cualquier persona, hay cosas que ya están en el suelo. Entonces eso hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo.
Y no solamente lo hago por jardines, el petitorio, lo hago por todos los parques, por todos los espacios, a esos espacios que se los llama parques. Hasta el suelo está ya huequeando, ¿no? Sí, el suelo que ahí tiene un piso sintético, se ha formado una grieta, esa grieta no es por gusto, ¿no? Debe haber, como dicen, cosas más peligrosas en el subsuelo, entonces había que verificar. Entonces, nuevamente el llamado para que se atienda a estas cosas antes que sean más costosas su mantenimiento y puedan ocasionar daños terribles, ¿no? Contra la integridad física y la vida misma de las personas.